atención, en menos de 24 horas hemos tenido estrenos que han dado de qué hablar, que están dando mucho de qué hablar. Don Sebas ha estrenado Golden Boy. Fiston Boy y Carola estrenan y presumen de amor. Kiko B, ahí sigue con Kevin Joyce haciendo lo que sabe hacer, controlar el panorama. Toyaco. Ojo, lo acabáis de ver. Dardo de autoridad divina, antes llamado Beto Nas, a Gomi Solov. Prácticamente llamándole hipócrita. Junior VIP lo confirma a este programa de televisión. Atención, algo se está cociendo entre Junior VIP y el patrón. Buenos días y bienvenidos un sábado más a este vuestro espacio de televisión, a Bok TV, a Boco Boco. Como siempre aquí estamos, recuerden que estamos, podéis escribirnos a este número de teléfono que aparece en pantalla. Esa es la forma que tenemos para que puedan participar con nosotros a lo largo del programa. También podéis hacerlo, como siempre, ya se está envejeciendo bien esa fase. Podéis hacerlo también escribiéndonos en nuestras redes sociales, en este caso en nuestro Instagram, ¿vale? Boco Boco-TV, ahí estamos 24/24. Siempre lo repito. Atención, ¿vale? Hoy te hablamos de Raúl Abaga. Raúl Abaga, que próximamente creo que estará aquí en Malabo. Sabéis que ha estado en Sudáfrica preparándose para los Juegos de para los Juegos Africanos y para el campeonato de boxeo. El campeonato de boxeo que creo que se va a celebrar, perdón, en Camerún. Joder, Beto Nas. No sé qué voy a tener Beto con Omi, pero cantar así en televisión diciéndole de forma implícita que es un hipócrita. No sé. Yo ahí lo dejo. Junior VIP y el patrón. ¿Os imagináis qué puede ser eso? ¿Cómo puede ser el trabajo entre Junior VIP y el patrón? ¿Os imagináis? Bueno, nada, que arrancamos con los titulares y aquí. En nada, estamos con el bloque de las noticias. Si te has perdido esta entrevista con Beto Nas, puedes encontrarla en nuestro canal de YouTube, Boco Boco TV, ¿vale? Ahí estamos y podéis reproducir la entrevista ahí para quienes la han perdido y quieren volver y quieren verla de alguna forma. Nada, que nos vamos a Unicornio Digital. Si quieres imprimir algo con mucha calidad, no tienes que dirigirte a otra marca que no sea Unicornio Digital. Así de simple. Calidad garantizada. Unicornio Digital. Somos una empresa en Malabo con más de 5 años de experiencia y que ofrece servicio de imprenta así como de diseño gráfico. Trabajamos tanto con particulares como empresas y estamos especializados en impresión de camisetas, roll-up, vinilo textil, carteles y otras impresiones más. Disponemos una plantilla de jóvenes capacitados para ofrecerles un trabajo excelente de impresión y servicios complementarios. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes seriedad, calidad, compromiso y amabilidad. Estamos situados en Caretero, frente a Unicasa, o solicite más información al 222-333-946. Unicornio Digital, dando color a tus ideas.
Raúl Lavaca, el mejor boxeador de Guinea Ecuatorial, se ha estado preparando precisamente para los Juegos Africanos que se llevará a cabo en Accra, aunque todavía queda por determinar la fecha, y el Campeonato de Boxeo Africano, que prácticamente creo que dará inicio entre el 12 y el 13, en Camerún, concretamente en Yaoundé. Nada, que te preparamos una crónica para recordarte que a la vuelta de la esquina tenemos una cita con el boxeo africano. Estaré en Sudáfrica durante el periodo de tiempo que pueda, que son 6 meses preparándome con un entrenador de clase mundial y aprovechando de sus conocimientos. Con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, programado para agosto del año 2024 en París, nuestro campeón Raúl Lavaca tiene 2 citas previas a los Juegos de París. La primera cita es el Campeonato de Boxeo Africano 2023, que se llevará a cabo en Camerún, en la ciudad de Yaoundé, y arranca el día 12 de este mes de junio. En esta cita del boxeo africano sabemos que Raúl Lavaca podría estar acompañado de algún que otro compañero. Los Juegos Africanos en Ghana, en la capital Accra, será la anfitriona de recibir esta cita deportiva. Por todo eso, el pasado viernes 21 de abril, el máximo exponente del boxeo nacional se subía a un avión rumbo a Sudáfrica. Tengo que dar lo mejor de mí porque ya estuve en Sudáfrica, sé el nivel que hay ahí y tengo que dar la talla. La verdad es que estas citas deportivas representan una magnífica oportunidad para las ambiciones de Raúl Lavaca. Que mi ambición ya no está dentro de Guinea. No tengo ni un boxeador de Guinea con el que quiero pelear. Mis objetivos están en ganar medallas fuera y ser campeón, ya sea mundial o de África. Por todos los títulos que ha conseguido, por su perseverancia, escuchando estas palabras de la boca del boxeador, seguro que más de uno puede hacerse la siguiente cuestión. ¿Es Raúl Lavaca el boxeador que marcará un antes y después en la historia de nuestro boxeo? Aquí seguimos esperando, ¿por qué no?, unas fuertes veladas, unas noches épicas del boxeo nacional. Todavía queda por vivir ese momento que marque un hito, un antes y un después. Ese momento que haga que quien más, quien menos, los que les gusta y los que no les gusta el boxeo se acerquen y recuerden el boxeo como un arte, un deporte realmente a la altura de lo que es mundialmente, ¿vale? Aún queda todavía por vivir ese momento. Y esa es la pregunta, ¿quiénes serán esos boxeadores que marcarán ese antes y ese después? Undón Martínez, Raúl Lavaca, Powell, el King Kong. ¿Quiénes serán esos boxeadores que marcarán realmente un antes y un después? Aunque de alguna forma ya lo ha hecho Raúl Lavaca consiguiendo todos los títulos que ha conseguido, porque realmente ha conseguido llevar el boxeo de ese país a un nivel muy alto, ¿vale? A un nivel muy alto. Junior B, por alguna razón, siempre es noticia, ¿sabes? El de la casa Guerrero, por alguna razón, siempre es noticia. Es cierto lo que se dice por ahí, que Junior lleva sin tener un hit, lleva sin tener una canción fuerte durante hace mucho tiempo ya, es cierto. Pero hace mucho tiempo ya que no hemos dejado de hablar de Junior Viv. Prácticamente desde que está cantando, no dejamos de hablar de Junior Viv. ¿Y por qué hoy Junior Viv es noticia? Pues nada, porque tiene tema o está trabajando, está colaborando con el patrón. Junior Viv ya no está en Guinea, ya está viviendo en el Reino de España. Y sí, ahí ha comenzado una nueva etapa, un nuevo proyecto. Ya lo está presumiendo en sus redes sociales, jornadas en el estudio. Le hemos visto con Mosto Papi, por lo menos no en persona, pero ya hemos visto integraciones entre él y Mosto Papi. Le hemos visto, ¿por qué no?, presumiendo con el patrón. Y así que nada, Junior Viv se está preparando para una nueva época y nosotros. Viv, señores, es sin duda uno de los raperos más afamados de Guinea Ecuatorial, papel que comparte con figuras como Jamin Dogbo, Kiko B, Mr. O, Cesar MC, Narkel y Pana, CNC, todos los de la vieja escuela. Protagonismo que conquistó con méritos en aquella época en la que diferentes grupos de música hip hop marcaron un antes y un después en la historia de la música urbana de nuestro país. Con la casa Rec a su lado, Junior Viv se convirtió en un gigante del hip hop nacional, con varios éxitos que pronto se convertirían en hits y hoy por hoy son clásicos. Es una larga historia que no vamos a contarte, pero Junior Viv destacó sobre todo por su habilidad y capacidad en la cultura del diss. Solo quiero vivir, solo quiero cantar yo. Solo pido una vida en la que no haya que luchar yo. Bien podría decirse que este rapero se alzó con la victoria frente a sus adversarios con canciones que serán recordadas por otras generaciones. La Casa Records. Solo son 13 minutos de charla y rimas para dejar las cosas claras.
13 minutos, a muchos puede gustar más, a otros menos. Pero lo cierto es que pasado una década después, 13 minutos podría considerarse como la joya de la corona de la cultura del diss nacional. Como aquel hidden up de Tupac a Notorious. Vaya osadía la nuestra. Junior Deep también será recordado por sus llamativas declaraciones ante los medios de comunicación a través de entrevistas, en las que en ocasiones parece tratar de demostrar que no le tiene miedo a nadie. Como se dice popularmente, Junior tiene mucha boca. Sinceramente yo lo califico y lo catalogo como música para borrachos. Opino que el beef es bueno siempre que se haga de forma sana. El de la Casa Rec también será recordado tal vez por haber sido un aliciente del actual panorama del freestyle nacional, cuando en un cruce de palabras se enfrentaba a Del Mati en un duelo de freestyle organizado por Boco Boco. Solo me faltan alas para que sea Dios, parece que a Del Mati ya no le sale la voz. Demasiadas rondas, voy a mandar a gánsteres de la calle La Ronda. Ok, desde la calle La Ronda, pero yo te voy a quemar, mira, escucha la bomba. Señoras y señores, que Junior no se esconda porque yo le gano, a ver si le lanzo como una bomba. Señoras y señeres, yo soy un okay. Feo, pero tú eres una mierda, señores, por eso... Del Mati, deja de hacer ruido, ven y dame un beso, mano en boca, me llama coche fúnebre de incenso. ¡Que lo lleven de aquí! Del Mati, por favor, tú no eres un MC. Kiko B y Mistao son pocos los artistas de esta época que a día de hoy han podido mantenerse. Pero por cosas extrapolables, más allá de la música, Junior Deep nunca ha sido desplazado de la primera portada musical. Parece ser que Deep, señores, es heredero de un repertorio cultural. El de 13 minutos iniciaba una nueva etapa y lo hacía fuera del país, en el Reino de España. No es un secreto. Bien sabemos, porque así lo ha dejado ver en sus redes sociales, que está trabajando en varios proyectos, y al parecer entre ellos está precisamente tener más presencia en estas plataformas digitales. También le hemos visto en largas jornadas de estudio preparando nuevas canciones y dejaba caer esto para sus fans. I'm the fireman, es decir, el hombre fuego, y no me preguntes cómo, porque es una cuestión de ego. Si Elvis te reduce a 100 o lo hace Jerry Nevo, yo no soy como ellos, yo sí que te reduzco a cero. Junior B parece iniciar una nueva fase musical después de haberlo intentado durante su estancia en Malabo, en la que nunca se hizo oficial como tal, pero en exclusiva publicó Quimera, una de las canciones prometidas a sus seguidores. Solía practicar vudú, no piensa morir sin triunfar, quiere ir en Mercedes Benz, aunque eso suponga mal. A la espera de conocer más sobre su nueva etapa musical, Junior B parece estar preparando algo junto al Patrón 970, sí, el papá del drill en Spain. En más de una ocasión ya se han dejado ver juntos. Este programa se ha puesto en contacto con Junior Deep, que nos confirmaba la noticia de él y el Patrón. Están preparando algo juntos. ¿Será rap? ¿Será drill? Pues no lo sabemos, pero sí que será una canción que dará mucho de qué hablar. El Patrón canta drill, si no me equivoco, y Junior Deep hip hop. Vamos a decir hip hop del dúo. ¿Os imagináis cómo sería esa colaboración? ¿Os imagináis cómo sería esa colaboración? ¡Ah! ¡Ojo! ¡Al ojo con el hip hop! ¡Kevin C! Nosotros en exclusiva hemos tenido la oportunidad de escuchar parte de lo nuevo de Kevin C y ya os podemos avisar a los, para los amantes de, para los amantes del hip hop, que estáis de enhorabuena porque se vienen cosas muy guapas. Así que ¡al ojo! Kevin C, apuntado en tu agenda. Buenos temas de hip hop que vienen. ¡Ojo! Que Kevin C viene bastante fuerte. Nada, esos son algunos de los artistas que creemos que tienen talento y que vemos esta jornada presentarte. Fortunato Ntutumu, de nombre artístico Lil Extra, es un artista de Bata, perteneciente al grupo Black Life Music. Mami, si lo sé, si lo sé, si lo sé, que te fallé. Están presentando su nuevo video musical que tiene como título Rey y saldrá el 1 de julio en todas las redes sociales. Manada Boys es un grupo musical creativo con un estilo propio, formado por William B., Bob Dylan, Dino Dattman, Kelly G., X Marlon, Justin, Black, Dulaski y Famaras, con el objetivo de cambiar algunas cosas en la música
y mostrar al mundo lo que es el talento ecuatoguineano con la promoción de su próximo videoclip. Blaska es un artista joven de 17 años que empezó a cantar desde el 2015 y que reside en Malabo. Se enfoca en el drill, pero puede defenderse en otros estilos y ritmos musicales. También es perteneciente de un grupo musical llamado DBG, The Blue Gang. Como tú pa' que voy arrasando, estamos en otro nivel, before the moon y lo vais a ver. No juegues conmigo cuando estoy tan player, Oscar rapero a 100%. Voy a hacer lo que no es en un G, patadas tan fuerte como Rakitic. Lo puedes notar cuando estoy en el field, y si he traído la cura del drill. En la city el man me respeta, pregunta la voz, no soy de la plaga. Ray La'Arr recientemente publicó su nuevo álbum musical que tiene como tema Dime. Se me quedó tu perfume después del abrazo del último día. Ya mi vida se resume en querer tenerte y tú ni me miras. Y ya no sé ni cómo hacerle. El artista es compositor y productor de videos musicales, lo cual da... El artista es compositor y productor de videos musicales, lo cual le da un plus a la hora de producir sus propios videos. Especial. Y si te pierdo me pego un tiro, con tu cuerpo a lo natural. A las otras ya ni las miro, si caigo preso tú vas a estar. Me condenaron a estar contigo, y al que te toque lo voy a matar. Aunque de preso tengo a los míos, baby dime qué voy a hacer. Si no... no es fácil ser artista, y mucho menos en Guinea, no lo es. Queda muchísimo por comercializar, queda muchísimo por compensar en la cultura del arte, en ese aspecto. Queda un largo camino por hacer. Y que se lo digan a Beto Nas. A Beto Nas, que ha tocado el cielo y al mismo tiempo también ha tocado el infierno. Es una frase metafórica. Es como decir lo bueno y al mismo tiempo la depresión. Ha pasado por momentos muy duros, igual que ha pasado por momentos tremendamente exitosos. Estos son algunos de los mejores momentos que hemos mantenido con Beto Nas. Tus fans, en un momento, los momentos que tú estás solo, que está, bueno, triste, quiero decir, ¿tú sientes el apoyo, sientes el abrazo, el calor de tu gente? ¿Vale la pena realmente? Bueno, sinceramente, siendo sinceros, en Guinea no encuentro fans. ¿Entiendes? Los fans de Guinea son por etapas. Ese es el que suena, todo el mundo va y tal. Igual que también la gente que llega a tu vida. ¿Entiendes? Nada es real. Pero la única persona que es real es Dios. ¿Sabes? Es fiel. Y luego también está la parte más importante, que es tu familia. Sí. Ellos nunca te dejan. Están ahí siempre contigo y tal. Yo tengo la gracia de tener a mis hermanitas. Tengo a una madre estupenda que siempre me apoyó. Y tengo a unos amigos que también están, que hemos crecido siempre y siempre están. Bueno, intentamos hacer cosas, ¿sabes? Estamos promocionando el trabajo de Mauiawa junto a Casco, dado que es difícil tener que mover un producto en Bata, con todo el respeto, porque quiero a la gente de Bata, sí, pero hay que decir las cosas tal como son. Entonces estoy aquí, ahora en Malabo, intentando moverme un poco más, que la cosa llegue a la gente y eso, a ver si va a gustar. La idea de la canción es como hicieron mis hermanos hace poco, Aniceto y Agustín. Eso es una música de boda. De boda, a ver si la gente se casa, la escucha tranquilamente y eso. Pues nada, enhorabuena por el bautizo, ya aquí personalmente. ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo se siente uno hacer el padre de ver a su hijo ahí? Bueno, primero gracias por felicitarme. Cuando ves a tu hijo crecer y tal, primero es una gracia, ¿sabes? Porque no todo el mundo que trae a un ser en la vida va a tener esa gracia de ver cómo crece y tal, y eso. Pero yo, desde que tuve ese niño, casi desde los 2 años siempre ha estado conmigo, a no ser que hace unos meses que vino a vivir con la familia de su madre. Sí. Entonces me siento bien cuando le miro, ya que se parece mucho a mí, digo wow. Entonces es el efecto wow. ¿Sientes que tienes algún caso pendiente con lo que has hecho, el trabajo que has hecho hasta ahora? Bueno, hay algo que quiero dejar primero claro. Yo cuando llego a hacer Beto Nas no fue porque lo busqué, más bien fue una gracia, porque lo de ser famoso como que no me interesa. ¿Dónde está el foco de la entrevista de Beto Nas? ¿En el trabajo que está promocionando junto a Casco Jackson?
¿Está el foco ahí? El foco está en el hecho de haber superado una mala época en su carrera, en su vida personal, en estar disfrutando de lo que es la relación con su hijo, en haber encontrado el camino en cuanto a lo que a la formación se refiere, o está en el hecho de decir que Romy Solov es prácticamente un artificial. Artificial. Hipócrita. Implícitamente es decir que Romy Solov es un hipócrita. Esa es la noticia. No lo sabemos, pero nosotros, lógicamente, considerando que los dos son compañeros, incluso amigos, no podíamos pasar sin destacar, sin sorprendernos el hecho de que Beto Nas se siente con nosotros y diga que él es puramente apariencias. ANG. Con estas palabras, Beto Nas resumía esa etapa. Equipo. Era un equipo. Sí. ¿La mejor temporada? La mejor. ¿Un recuerdo especial de esa temporada? Cuando siempre Ángel me llevaba de la mano en los shows y tal, nadie me conocía, siempre me llevaba de la mano, me dijo tranquilo, todo va a estar bien. Sin duda fue el punto de partida que les lanzaría hacia el éxito de un grupo de chicos que irrumpían el panorama musical, marcando tendencia con nuevos estilos musicales. Y unos años más tarde se iban a consolidar artistas como Beto Nas, Romy Solov, Aje Glamour, Kari J, entre otros. A excepción de Ángel Glamour, la crítica era positiva con ellos, destacando sus humildades y cercanía. Sus éxitos ya forman parte de la hemeroteca y la historia de la música popular de nuestro país. Fue el prime de esos artistas, que tuvieron un gran éxito. También lo tuvieron en sus relaciones. Solo el éxito y el paso del tiempo iba a poner a prueba pronto lo que parecía un dúo, que nunca fue así. Tendrían una sutil y disimulada separación, Romy Solov y Teddy Bala. Pronto se rompería la unión de esos dos artistas y amigos. Después de haber superado una mala temporada, Beto Nas vuelve sincerándose y pone en jaque mate a Romy, calificándole como Romy Solov, apariencias. Sí. Cuesta seguir articulando después de escuchar que decir apariencias. Sí, apariencias. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Beto Nas pone en cuestión su amistad con Romy Solov, definiéndole de forma implícita como alguien con doble cara. Popularmente se le refiere como un hipócrita. Apariencias. Sí. Por alguna razón que desconocemos con esas palabras y el silencio posterior, Beto Nas ha dejado ver que no solo ya no tiene una amistad con Romy Solov, a todo eso se suma la mala percepción que tiene de él. ¿Será la fama del éxito, la distancia o asuntos internos? No sabemos, pero les deseamos una pronta reconciliación como amigos. ¿Qué se supone que debemos decir aquí? ¿Qué se supone que debemos decir? ¿Cuál se supone que tiene que ser nuestro comentario correcto? ¿Es Romy Solov un hipócrita? ¿Se le ha subido la fama a la cabeza a Romy Solov? ¿Cuál es el comentario correcto aquí? ¿Cuál es el comentario? ¿Estar en silencio, no comentar las palabras de Beto Nas? ¿Qué es lo correcto? Nada, lo dejamos en tus manos. Lo dejamos en tus manos. Y recuerda que ahí puedes escribirnos, puedes interactuar con nosotros a través de ese número que aparece en pantalla. O por qué no, tal vez a través de nuestro Instagram, bocoboco-tv. Puedes hacerlo. Ya estamos en el mes de junio. Y recuerda, estamos a casi 3 semanas de arrancar Boco Dance en su 4ª edición. Estamos ya a casi 3 semanas de arrancar con el concurso más grande de baile de todo este país. ¿Vale? Los 8 mejores grupos de ese país se van a enfrentar en un cara a cara
en el Centro Cultural de España en Malabo, a partir del 4 al 29 de julio. Así que vamos preparándonos y hay que apuntar esas citas ya en la agenda. Hay que apuntarlas y tenerlas bien claras. El 4 de julio. 4 de julio. Sí, si estamos en junio también, ha arrancado ya, estamos ya con el Festival Kadubi Model Fashion Show Festival, el CAFAF. Así que nada, si quieres participar en ese festival, tienes muy poco tiempo ya para apuntarte a los talleres que se están impartiendo de cara a este festival. Hola, soy Don Perrión, un polo diseñador de moda. Os invito a participar en el CAFAF, un evento organizado por la agencia Kadubi Model, donde habrá distintos talleres de fotografía, costura, maquillaje y moda. El de costura que se va a realizar aquí en nuestro centro, en Nano Polo Fashion School. Del 8 al 10 de junio os invitamos a que podáis participar y vivir esa gran experiencia de este festival organizado por la agencia Kadubi Model. Ya estamos a las puertas del verano y esto ya se nota. Por eso ya están saliendo cosas tan guapas que seguramente van a ser tendencia durante el verano. En este caso estamos hablando de Dream Boy. Claro, Dream Boy es uno de los mejores beatmakers que tenemos en el país. Ha trabajado con varios artistas, con Katina Moed, ha trabajado con Surga Boy y su grupo. Vamos, es una barbaridad de artistas con los que ha trabajado Dream Boy, una barbaridad. Pues nada, también Dream Boy es noticia hoy porque se ha apuntado a la tendencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho reproduciendo una remix o creando una remix, atención, una remix entre Drake y Tito Bolabote. Sí, sí, sí. Cosas así de guay, cosas así de curiosas puede hacer la inteligencia artificial. Y lo ha hecho, nada, Dream Boy. Cosas curiosas, si tenías curiosidad de cómo sonaría una remix entre Tito Bolabote y Drake, ya no te quepa duda, ya sabes cómo sonaría la voz de Drake cantando en Bubi con Tito Bolabote. Aisa Chuches con Money, que sale el próximo 11 de junio. Así que atención y al ojo. El próximo 11 de junio tenemos una cita con Aisa Chuches, Money. Claro, nosotros preparamos esta sección navegando realmente por las redes sociales, por los canales y con la intención de encontrarnos cosas guapas o que de alguna forma se estén promocionando. Y en esta ocasión nos hemos encontrado con Polaco y Dei, que están promocionando Me Da Igual, literalmente. ¿Les da igual que les promocionen? Creo que no. Bueno, que digan que no soy un Dream, me da igual. Les enseño el cupido. Siempre dispuesto a darlo por mi grupo, la envidia define los cupidos. Veo chinito en Malabo, siempre con colabos, mira que todo es bonito. Observo a Jerez consolado, la Jerez lámpago, arraso con todo mi trueno. No sé si estás mal, pero yo estoy fine, con olor en ella, nos vamos al cielo. Alegrar en idea y la que yo en la foto distinta y por delante. Vanilla Kak está a punto de lanzar su nuevo video, pero nos la hemos encontrado por ahí haciendo obras de caridad con su ONG, SUPA. Estamos colaborando para ayudar a los colegios y ver cómo podemos ir aportando algo para la educación de manera material. Muchísimas gracias por recibirnos. Iremos ayudando poco a poco. Así vamos trabajando en colaboración, ¿vale? Desde aquí llevamos mucho tiempo esperando eso, ese material que se nos prometió. Agradecemos mucho este gesto y vamos a hacer lo posible de que
los beneficiarios aprovechen oportunamente estos libros. Momentos difíciles algún día se convertirán en historias que contar al mundo. Que contar al mundo. Posiblemente se enfade por nuestra pronunciación. Claro, porque, no sé, hay una parte del inglés que a mí no se me da bien. Y mira que ya lo he intentado, ¿eh? Mira que he intentado aprender inglés, pero creo que no soy muy bilingüe. Angie del Arco. Creo que se pronuncia así. Angie del Arco. Nada, con fal. Nada, que ya decía yo que me disculpéis con el inglés, pero bueno. Aguanta ni mal habla, cabrón. Me dice que me quieres, pero no. Cosa no fall in love. You talk about my feeling like you want. Aguanta ni mal habla, cabrón. Me dice que me quieres, pero no. Cosa no fall in love. Baby, lo siento, I no do no love. Cuando entro en el club, solo vivo vida loca. Me dice que me quiere y sé que no. Baby, no do no love, la vida la quiero loca. ¿Crees que él es rebelde? ¿Que él es sincero? ¿Que no tiene pelos en la lengua? O más bien, ¿que no tienen pelos en la lengua? Nada, que Mis Abates Ono y Dani MC se han unido para prepararnos esto. Mi realidad se refleja en cada momento vivido. Minutos, segundos, tanto tiempo que invertido. A veces pienso que esto no tiene sentido. Cuando vi a jóvenes en la calle cantando perdido. ¿Qué me vas a contar? ¿Qué es lo que aquí no se sabe? Si sé que están pendientes esperando a que fallen. Pero sigo tranquilo analizando los detalles. Mi realidad no me permite hablar de lo que ellos quieren. Quieren contar mentiras, vivir de la movida. Mientras que de mi vida intento buscar salida. Me bloquean este paso cada vez que tengo un... Hacerle caso a mi conciencia es un estilo de vida. Me paso... Uf, lo anunciamos al inicio. Don Sebas estrena Golden Boy. Quiero una piba de la Scooty. Ay, soy de la Champions League y no de la Nación Liga. ¿Quieres llegarme con un link? Conmigo, bro, mentira. Ten cuidado si me pongo pa' ti. Verás cómo tu cabeza gira. ¿Y quién eres tú para hablar de mí? Si por dentro, bro, me admiras. Si por dentro, bro, me admiras. Se sabe, aunque no lo digas. Con trabajo y sudor en bata, soy punto de mira. A tu lado quiero estar. Eso me dijo tu piba. Estoy volando. Porque en Instagram me tiran en el guero o en la guerra, te la meto de cualquier manera. Y así, con Don Sebas, pasamos al top semanal. Y ojo, atención, al top semanal. Claro que puedes opinar, ¿vale? Claro que puedes opinar si te parece bien esa selección nuestra, esa escala nuestra de lo que es el top de esa semana. Porque es cierto que hoy se ha estado discutiendo mucho quién tiene que ir en primer puesto, en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto, ¿vale? Y claro, en el top 5 tenemos a Junior Dublín, ¿vale? Dime que sí, tenemos a Junior Dublín con Dime que sí. Pero claro, yo creo que Junior Dublín está en ese puesto más que nada por el tiempo que lleva con ese tema, con esa canción. Mírame a los ojos y observa mis frutos. Viajemos juntos en esta utopía. Tú me transmites tu aurora y energía. Y yo la mía en la noche y el día. Soy un admirador de tu teología. La gente habla y habla. No dice nada. Solo sueltan palabras que no importa nada. Porque solo tú y tu actitud. El top 4 ha estado muy peleado, muy empatado entre Larsen Boston y Big Papi, o sea, los de Ghost, el drill que ahora tenemos que está en tendencia, que tenemos de moda. Pero bueno, al final en el top 4 se quedan Big Papi con Ghost. Solo hacen cap, solo me puse 16 games, hacen bla bla bla. Yo hago pa pa pa.
Y como no podía ser de otra forma, tenemos en el top 3 a Laxen Bosta con Poporipo. Con Poporipo. My baby girl, don't play. Everything na you, na you. If you're the work over, I defend for you. Por cierto, un video muy jugado, ¿vale? Por lo menos tiene cosas así muy jugadas, muy guapas. A mí personalmente me gusta el video. Así que nada, os animo a pasar, a que os paséis por las redes sociales y le deis todo el amor posible. Ha estado muy jugado este video. Atención, porque el top, tenemos en el top 2 y en el top 1 también ahí ha habido un grandísimo empate. No os cuento al final en esta casa quién ha decidido que el top 1 sea X y el top 2 sea pues X también, ¿vale? Y el top 1 y el top 2 tenemos, se está peleando, se está barajando entre Fiston Boy y Carola y Kiko B y Kevin Joyce. ¿Quién crees tú que tiene que ir al puesto 2? ¿Y quién tiene que ser el top 1 de esta semana? ¿Quién tiene que ser la mejor, o cuál tiene que ser la mejor canción, el mejor video? No, la mejor canción en ese aspecto. La mejor canción de Boko Boko esta semana, ¿Carola o Kiko B? Pues nada, te despojo las dudas. El top 2. Nada, que Carola y Fiston Boy se quedan en el top 2 de esta semana. Siento, bebé, me puede enloquecer y va a matar. No te alejes de mí, baby, never, oh, baby, oh, my baby, you got me very crazy. Oh, baby, oh, my baby, I wanna be your lady, oh. Quiero permanecer a tu lado y mi money no te voy, yeah, yeah, yeah. You're my boy, you're my lover, I love you forever, what my thing, yeah. Te quiero sentir, I wanna feel your love. La verdad es que tienen un ritmo muy pegadizo, ¿sabes? Aquello de tu meta, ¿sabes? Repetirlo tantas veces así es como de alguna forma muy pegadiza y están enamorados, los dos están enamorados. No es un secreto que Fiston Boy está tremendamente flipado ahí, babeando por Carola y Carola también por Fiston Boy, desde luego. Por lo menos así lo demuestran. Luego, si os separáis, cuidado con lo que vais poniendo en las redes sociales, ahí que todo el mundo va a decir, ah, no, aquí está la parejita. ¿Os acordáis de aquí, de Katrina y...? Yeah, yeah. Pero bueno, siempre es bueno presumir el amor. Claro que sí, decir que sí. Nada, que felicidades por el trabajo y enhorabuena, de verdad que enhorabuena. Pues nada, en el top 1 tenemos a Kiko B y a Kevin Joyce como lo mejor, musicalmente hablando, de la semana aquí en Boko Boko. Sí, gustará menos, a mí menos, claro, digo, lo que es la carrera de Kiko B. Pero claro, nadie le puede quitar a Kiko B, que siempre tiene lo que hay que tener y siempre se mantiene como lo que hay que mantenerse. Él controla, Kiko B controla. De toda la generación, de todos los artistas de su generación, a día de hoy, por delante de por delante de Mistao, claro que Kiko B controla. Así que nada, tenemos a Kiko B y a Kevin Joyce en Toyaco. Y Kevin, cuidado, que Kiko te puede tragar el protagonismo. Toyaco. El rap me hacía sentir que podía tener la vida que quería vivir.
Ese estilo de chulo me trajo benefits. Al mismo tiempo me llovieron muchos enemies. Ya saben quiénes son, no hace falta nombrar. Quieren ver a Kiko down, no lo van a lograr. Ayer odiaron a Kiko y van a adorar. Cuando Kiko B se muera, muchos van a llorar. Nunca vais a detenerme en con esos manes. No quiero meterme en Trislova, ha venido a encenderme en Pussy Nega, acostúmbrate a verme en Panameras, Maseratis, Adidas, Bentleys, Rolls Royce, believe that, AP, Rolex, can you see that? El Toyaco llamó la, can you believe that? Boss, deja inglés ahí, la boa peta, cada vez que nos ves ahí, ya no, ya tu chica aunque tú me veas ahí, he cansado antes que tú entres ahí, like, Bata City por la tarde, nego. Nunca falto en la boat, fe de calde, nego. No necesito que vengan a venerarme, nego. Si hablamos cosas de post, que va a retarme, dejarme. Man, Kiko B es Kiko B. Y voy a ser grande mi país, sí o sí. Chavales imitando, todos son mis mini-mis. Directores generales han pasado por GTB, yeah. Reloj suizo, compra casa, man. Ten cuidado con mi mano si saludas, man. Cuando hablamos en privado pides ayuda, man. En los directos dices Kiko me la suda, man. ¿Qué te molesta? ¿Es mi buga, man? Estoy dulce en tu boca, call me sugar, man. Das mucho en las redes y no duras, man. Trislova mola y nadie lo duda, man. Yeah, no hace falta que me veas, tú me sientes, boy. No gobiernas Los Ángeles, ¿por qué mientes, boy? Negas al presidente que pretendes, boy. Todos sueñan con... Kiko B y Kevin Juez, lo mejor de la semana, al menos aquí, en el top musical Boco Boco. Así que pasados por las redes sociales o pasados por sus canales de YouTube a darles todo el apoyo y todo el amor posible. Descargar la música y hacerlo viral si es posible, desde luego. Ha salido aquí en el top 1, no podía ser de otra forma. Nos vamos, ¿vale? Hasta el próximo sábado, aquí, a las 10 en punto. No fallamos. Liadísimos, 3 semanas arrancamos con Bocorans. Junio, Kadubi Models Fashion Show Festival. Ya estamos en el mes, ¿vale? Así que puedes apuntártelo en la agenda. Esta tarde, a partir de las 8:30, tienes una cita con el cine de este país, recuerda. Una entrevista con Pedro y Uso, ¿vale? En Ahora Cine. Ya está. Nada, que os quiero mucho. Hasta la próxima semana.